Hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un diario de desarrollo que tenía bastantes ganas de que hicieran. No significa que vuelvan los diarios de desarrollo del todo, sino que han sacado este diario un poco especial del HOI 4, estilo, ¿cómo decirlo? Estilo post lanzamiento del No Step Back, que el No Step Back salió ya hace 3 meses, cosas así, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar mucho. El tema es que nos hablan un poco del futuro del juego, de qué planean hacer con el mismo y eso. Y creo que va todo un poco en función de lo que estuve relacionado con lo que estuvimos hablando con Percebe. O sea, no hay mucha sorpresa respecto a eso, ¿vale? O sea, que podría ir cumpliéndose todo lo que hablamos un poquito. Recordad el vídeo del proyecto Avalancha. Si no lo habéis visto, es una charla con Percebe hace unos días. Y lo tenéis por el canal para que le echéis un vistazo. En fin, dice eso que estuvieron muy liados haciendo el No Step Back y ha sido uno de los mejores lanzamientos a nivel de recepción del juego. Por supuesto, también se despidieron de Podcast como creador de director del juego, que se iba a hacer otras cosas de Paradox. Se rumorea que puede estar liderando el juego de gran estrategia de fantasía, pero bueno, no vamos a entrar ahora en eso. Y ahora es el director que, por lo visto, tienen en común bastante en común la idea que tienen del juego, ambos, ¿vale? Es bastante similar, ¿no? Dices así que su acercamiento al plan con el juego va a ser algo distinto. Quieren dejar mucho espacio para desarrollo reactivo, algo que les sirvió mucho en Imperator. ¿Qué significa el desarrollo reactivo? Yo creo que, o sea, no tengo ni puta idea de qué significa, pero lo que se me ocurre es que es desarrollo reaccionando un poco a lo que pide la comunidad, ¿no? Por lo que va a decir a continuación. Dice, creo que hay muchas cosas que creemos que deben ser desarrolladas, pero queremos dejar algo de espacio para poder maniobrar un poco y poder actuar sobre el sentimiento de la comunidad, sobre lo que nos pide la comunidad. ¿Qué pide la comunidad fundamentalmente? Italia. Italia, Italia, Italia. No pide otra cosa a la comunidad. Pero sí, un poco que quiere dejar un poquito de espacio en vez de planificarlo todo al 100% para un DLC, quiere, yo qué sé, dejar un poquito de margen, ¿vale? Bueno, una ambición que tiene es acelerar el lanzamiento de cositas para el juego. Esto se refiere un poco a parches, ¿vale? Actualizaciones en general. No solo DLCs, sino también pues que haya quizá un parche que no introduzca nada salvo algunos rewards, mejoras de equilibrio, un poco lo que están haciendo con EU4 y Stellaris, que os sonará seguro si seguís esos otros juegos. Pues yo creo que hablo un poco en este sentido, ¿vale? Quieren tener un poquito más de desarrollo y esto significa que van a sacar ideas al público de manera un poco más rápida para tener algo de feedback y abrir un poco el juego a la conversación. No saben del todo cómo se va a ver esto todavía y están intentando reorganizar un poco el calendario tradicional de diarios de desarrollo en algo que sea un poquito distinto. Entonces ya veremos un poco cómo acaban siendo las novedades del HOI 4 porque tiene pinta de que van a ser diarios de desarrollo distintos o que parece que va a ser un poco distinto, ¿vale? Esto viene en tándem con una necesidad de cambiar las expectativas de la comunidad en lo que significa que algo esté en desarrollo. Vale, ¿significa esto que vamos a ver contenido placeholder, puntos de equilibrio que no estén muy definidos y sistemas a medio construir en fases tempranas? Vale, básicamente la idea un poco de esto, entiendo, es que vamos a tener más novedades de HOI 4, pero en fases más tempranas del desarrollo, ¿vale? Creo que esto no es muy sorprendente, en mi opinión. O sea, creo que lo hemos visto un poco en otros juegos. O quizá lo que se refiere es que vamos a ver, no sé, con las cosas más pronto y un poco más verdes, ¿no? Como pasó con la guerra en el Victoria 3, por mencionar algo así parecidillo, que se me ocurre así recientemente. El último punto que quieren tocar es reconocer que hay que mantener el juego a la vez que desarrollarlo, especialmente si el desarrollo está siendo muy lento. Estamos intentando considerar cómo alcanzar esto y estamos viendo iniciativas como la de los custodios en Stellaris. Recordad que los únicos juegos que hacen a día de hoy mejoras de contenido retroactivas son Stellaris y Europa Universalis 4, o sea que en ese aspecto parece que HOI 4 se quiere acercar un poco a esto, ¿no? Así que esto se va a manifestar seguramente en la inclusión de mantenimiento de sistemas antiguos dentro de nuestros parches. O sea que vamos a ver actualizaciones en las que probablemente
pues rehagan contenido antiguo, mejoren mecánicas o introduzcan árboles menores, ¿no? Puede que empecemos a ver un boletín de características, incluyendo cosas como reworks a árboles de focos menores. Se me ocurren claramente los del DLC to Weather for Victory, es decir, a India, Canadá, Nueva Zelanda, etc., ¿no? Y así como darle cierta atención a antiguos sistemas y a contenido de expansiones. En general me parece todo guay, ¿eh? Todo lo que ha mencionado aquí. Que le den el cariño que le están dando en Europa Universalis 4 y Stellaris al resto de juegos me parece que debería ser obligatorio. Y a día de hoy, recién lanzado el DLC del Crusader Kings 3, pienso incluso que debería empezar a aplicarse esto para el Crusader Kings 3 también, ¿vale? O sea que, para que veáis. Bueno, objetivos. Por supuesto, el mapa de objetivos que he publicado en 2020 sigue estando... sigue teniendo sentido muchas cosas, cosas que quieren hacer en el juego. Estos ya las conocíamos, ¿vale? Mejorar la estabilidad del frente de batalla. Sí, he hecho progreso en No Step Back, pero debe haber más. Planificar estrategias y objetivos a largo plazo para guiar a la inteligencia artificial. También se ha hecho progreso en esto en No Step Back. Mejorar las conferencias de paz, que por lo visto la gente piensa que esto debería ser bastante urgente porque ahora hay muchísimos países liberables en HOI 4. Mejorar los árboles de focos nacionales con caminos de historia alternativa y más opciones que de Italia, de los países principales por hacer esto. Proyectos Van der Waffen son proyectos de armas fantasiosas, si no me equivoco, podría ser un poco algo de historia alternativa. En mi opinión, incluso que debería verse hacia el final de la partida, y me parece chulo que introduzcan algo de este estilo. Más diferencias entre subideologías y formas de gobierno. En ese aspecto, algo que me falta bastante en HOI 4 es que haya algo más de gestión interna, así que esto podría ir un poco en esa dirección. No digo que debería ser obligatorio, ni muy denso, ni nada así, sino que me molaría ver un poquito más de temas internos, ¿no? En este caso, pues eso, más diferencias. Más árboles de focos nacionales, pues distintas regiones que se me ocurran, obviamente América, quedan países por Europa como Austria, Bélgica, Italia, sería argumentable. Queda, por supuesto, Oriente Medio también, y algún país perdido la mano de Dios por ahí, ¿no? Hacer las guerras defensivas más divertidas. Esto no sé muy bien cómo hacerlo, porque, sin más, o sea, me parece un poco complicado. Supongo que tendría que ser más importante la tecnología o darte cierta capacidad de incidir, ¿no?, en guerras defensivas. Añadir mecánicas al límite de tamaño de nuestro ejército mantenido, particularmente después de la guerra, etcétera. Esto no sé muy bien a qué puede hacer, qué utilidad puede tener más allá de... Para limitar nuestro ejército, para limitar el tamaño de nuestro ejército. No sé a nivel de qué podría funcionar o de qué podría servir. Cuando acaba la guerra es porque has terminado el juego. Y sinceramente, si es periodo entre guerras, lo que estás haciendo precisamente es aumentar tu ejército para volver a la guerra y reventar, ¿no? Entonces, no sé muy bien a qué haría referencia esto. Se me ocurre, por supuesto, la Guerra Civil Española, que la terminas y te quedas como muy limitado. No lo sé, habrá que ver un poco en qué afectarán. Tener doctrinas que afecten de forma más fuerte al diseño de divisiones. Y mejoras a la inteligencia artificial de manera táctica y estratégica. Aparte, Argeo tiene varias ideas que introducir al objetivo del juego. Dice que iremos viéndolas en algún momento, ¿vale? O sea, que esto está confirmado, que va a acabar sucediendo, lo que vamos a hablar ahora. En primer lugar, diplomacia de grandes potencias. Esto es un área que no necesita mucha explicación. Más herramientas diplomáticas son un área en la que quieren expandir el juego y quieren ver con claridad cómo desarrollar esto sin interferir mucho en la guerra global, pero esto va a acabar sucediendo, ¿vale? Parece que insiste mucho en esto, supongo que es material del siguiente DLC probablemente. Bueno, decisiones económicas. Hacer decisiones económicas. El sistema económico es muy abstracto en HOI y no van a convertir una parte grande del juego. Dicho esto, hay elementos para incluir una economía que podría intentar relacionarse con algo de toma de decisiones en Hearts of Iron. A mí me parece guay eso, ¿eh? Lo que digo, tampoco pido la luna, pero que haya algo. No sé, que haya dinero quizá. O te puedas endeudar o alguna historia así. Creo que estaría guay. Finalmente, el otro pilar que quiere tocar son elementos de roleo y de inmersión, ¿vale? Herramientas opcionales para intentar dejar nuestra huella en el juego o desarrollar bloques futuros para mejorar nuestra relación con una campaña de Hearts of Iron. Un poco traer la simulación a la vida, ¿vale? Esto es algo que están haciendo muchísimo
en Imperator Rome, y para los que no os hagáis mucha idea de por dónde puede ir esto, normalmente los elementos de roleo, los elementos de inmersión, son cosas como elementos de personalización, mucho elemento cosmético que suelen introducir en los juegos, para que tú puedas diferenciar un poco tu país en una campaña de ese mismo país en otra, y no solo tomando distintas rutas políticas, ¿no? Y sobre todo, pues eso, elementos con los que jugar, para yo que sé, una partida multijugador, poder jugar con ellos, ¿no? Valga la redundancia, pero idea, por ejemplo, de yo que sé, tienes una obra de arte en tu país y te han robado con una operación. Una operación, ¿cómo se diría? Una operación de estas encubiertas, y eso le sienta mal a la población de tu país, si hay cierto descontento, yo qué sé, alguna cosa de ese estilo puede estar bien, ¿no? Digo, por decir algo, ¿no? En fin, por supuesto, también hay algunas cosas que no necesitan mucha más explicación. En primer lugar, mejoras al plan de batalla. Puso un teaser al geo hace ya bastantes días con algo que parecía ser un plan de batalla. Entonces, esto podría ir perfectamente también en la siguiente actualización. Mejoras a los consejeros y a las políticas internas. Distinciones entre ideología. Y mejoras en la parte social del modo multijugador y apoyo al mismo. Así que, chicos, creo que aquí se abren varios DLCs. Se abren posibilidades de un DLC de mecánicas internas barra roleo. Un DLC de mecánicas de paz. Mejoras de diplomacia, etc. La veda de un DLC bélico de late game, ¿vale? Se me ocurre también. Todo esto a nivel de mecánicas, ¿vale? Y luego, por supuesto, por zonas regionales, árboles de focos, etc., pues hay mucho contenido posible. Esto todo de la mano de el poder ir sacando actualizaciones que vamos a conocer más temprano. Son actualizaciones que vamos a conocer más temprano, va a haber más frecuencia de actualizaciones y vamos a ver en qué dirección tira el juego en cada momento, ¿no? Esto, pues a nivel de futuro, espero que la semana que viene ya sepamos algo. Pero dice que va a haber algún diario de desarrollo más. Vale. Parece de retrospectiva del No Step Back, que igual no es muy interesante. Pero bueno, quizá esto significa que va a haber diarios de desarrollo todas las semanas, aunque sea un poco de relleno durante unos días, no me importa demasiado, pero está bien que haya diarios de desarrollo. Y nada. Me mola mucho lo que van a hacer con HOI 4, creo que es el cambio que le hacía falta al juego sin duda. De hecho, creo que hablando alguna vez con Percebe de Stellaris o de EU4, él decía, necesitamos que hagan esto con HOI 4, ¿no? Y me alegro un montón. Así que esto, como veis, muy teórico todo, pocas cosas que podamos palpar o prácticas, pero creo que va a ser muy bueno de cara al futuro. Y seguramente cuando sea 2023 estemos hablando de que HOI 4 está yendo por muy buen camino, como estamos hablando ahora mismo de EU4 y Stellaris, como los que para mí son los que mejor ruta están llevando de los juegos de Paradox ahora mismo, ¿no? Poco más que decir, espero que os resulte interesante este vídeo y nos vemos en el próximo, chicos. Chao, chao.